Hola, ¿qué tal, chicos? Virtualitos y virtualitas, o como quien dice, inmunianos. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Y esta vez les traigo cómo personalizar su homepage, o sea, su página principal de su perfil de Inbu. Ok, pero antes de empezar, les quiero mandar un saludo primero a mi hermano Diego, a mi amiga querida Marisol, que siempre me dice que la tengo olvidada, que nunca le escribo, por Dios. Coño, vamos a cerrar aquí la ventanita, ¿vale? Esa es la hermana mía que me está escribiendo, a lo mejor para que yo le haga un trabajo. Espérate. Ok, seguimos. Ella me dice que la tengo olvidada y no, para nada. Lo que pasa es que si estás viendo este video, te digo que tu chat siempre me parece desconectada. Y claro que no, yo nunca te olvido porque tú sabes que yo te quiero mucho. Ok, le mando un saludo también a Catali, también una amiga mía. A una, como quien dice, una fan que me escribió hace unos días, me mandó un mensaje privado, dice que se pasó por mi canal, que le gustó algunos videos, se llama Karen Serguea Sarcerguea. Discúlpame que no te sé pronunciar mucho tu nombre, pero bueno, te mando saludos a ti también. Te quiero mandar un saludo y un abrazo también a Josie Sexy. Esta amiga mía me invitó aquí en Inbu porque yo realmente vengo de otro juego. Es similar a Inbu, pero con menos gráfica. Yo de esta manera le dejo el link en la descripción por si se quieren pasar por allá, lo quieren descargar, quieren probarlo ahí, qué tal. Pero, no sé, algunos les gustan, quizás algunos no, por las gráficas. En fin. Ah, eso sí, lo que pueden es caminar libremente, no es hacer como Inbu que tienen que darle puntito a puntito. A mí me costó bastante porque me marea, pero ya me acostumbré ya como la cosa. Ah, bueno, le quiero mandar un saludo también a CDM, que yo no sé por qué carajo tienes una foto de perfil negro. Ya tienes como 2-3 cuentas con una foto de perfil negro. ¿Qué me estarás ocultando? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres transexual? ¿Quién sabe? No, mentira, ¿qué estarás ocultando, hombre? No lo sé, ni idea. A ver, y principalmente también le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Queen, que por cierto, chicos, les quiero contar una pequeña historia resumida. Disculpa, vamos a contarle los pedos. Lo que pasa es que yo estaba viendo uno que otros videos por YouTube y me encuentro su canal, o sea, me pareció interesante un video por el título, ya no recuerdo cuál era. Pero le di clic y yo, oye, está bien el video, está bien. Vamos a comentarle, pues le comento yo. Y ella también como que le dio like a esa comentación, o me respondió, no me acuerdo exactamente. Entré en su canal, me pareció excelente lo del diseño y la cosa, y la felicité por eso. Le escribí de hecho un mensaje privado por Inbu. Ella me respondió enseguida y yo, bueno, ya estaba como que planificando a ella si es que tenía algo disponible, un día disponible para que podíamos conversar y conocernos un poco. De hecho, así fue. Pasó un día después y yo estaba con mi pareja en mi sala privada. Ustedes saben, un momento romántico, una calentura por ahí. Pero no, lo que pasa es que yo la quise invitar en otra sala porque se me abrieron dos ventanas casualmente en dos salas mías, pues privadas. Y yo como que, ok, ¿será la o es que me la lo abrí yo? Ok, entonces la quise invitar en una sala, pero resulta que cuando yo le iba a invitar a ella, se vino a la sala donde estaba yo con mi pareja en un momento... ustedes saben. Y ella entró y ella como que se rió y esa, ella está cogiendo esa nariz cuando vea este video. Tú sabes, Queen, tú sabes. Pero no, chico, la verdad es que, bueno, eso sí me pasó a mí. Ustedes se podrían imaginar la pena, yo me cogí la risa, me dio ese grito y yo como que no puedo ser, claro. Salte, no ya ni que sé si salí corriendo, algo de estilo, pero no será para que me mate. Tranquila, Queen, no me lanzó la chancleta ni nada por el estilo. Ah, que por cierto, bueno, mala noticia, yo ya terminé la relación con ella, pero tranquila, que no fue por ti, sino en estos días, pues no sé qué fue lo que sucedió. Ya como 2 días ya, y ahí te cuento ya en privado, no te preocupes. Ah, bueno, y bueno, chicos, sí, les cuento eso y ella se cuajó la risa. Y bueno, en fin, me invitó a su sala privada, estuvimos conversando. La verdad es que me encantó su personalidad. Es full tratable, full amigable, muy kawaii, como quien dice. Y bueno, sí, una persona normal, una chica normal. Y estuvimos compartiendo nuestra historia, cómo iniciamos en su canal de YouTube. Ya quizás tenga más tiempo allí, yo tengo poco tiempo. Y bueno, estábamos planificando, cuadrando para ver. Yo de hecho la invité a ella también para hacer un video de colaboración. Ya estamos en eso, poco a poco, y va, quizás en el futuro lo subimos por ahí, si en mi canal o en el canal de ella. Ustedes esperen. Bueno, esa es la historia que también le quería contar. Bueno, en fin, ya llegué a muchas palabras, así que vamos con lo principal. ¿Cómo personalizar tus homepages, o sea, tu página principal de Inbu? Así que yo les voy a enseñar el mío como que para darle un ejemplo. Aquí está. Como lo ven, mira que es la portada bienvenido, ajá, su fondo, la cosa. Aquí les muestro un panel donde muestran los videos que yo estaba subiendo a mi canal, aquí acerca de mí un poquito, lo demás, si quieren preguntarme, bueno, me lo dejan en un mensaje, mis redes sociales, una musiquita ahí, unas imágenes, los guías, ah, bueno, y una caja de comentarios, pues si se lo quieren pasar por aquí. También tenemos una pestañita que dice contáctame, le voy a dar clic para que lo vean. Disculpa que está un poquito lento el internet, bueno, aquí está. Ustedes escriben aquí su nombre, su Gmail, el tema, me dejan un mensaje y yo les puedo responder por ahí a través de su correo. O pueden entrar a mi perfil de Inbu, o me pueden dejar los comentarios ahí en YouTube, como quieran. Visitante, bueno, 2690. Está bien. Ok, bueno. Antes de empezar, ustedes deberían tener principalmente una cuenta creada de Gmail. ¿Para qué? Porque nos vamos a ir directamente a la página que se llama Wings. Una vez que lo tenga creado, ok, vamos a darle a empezar ya o entrar ya en cualquiera de las dos opciones. Vamos a darle a empezar ya. Ok. Bueno, aquí Wings nos da dos opciones, loguearnos por Facebook o por Google, o sea, por la cuenta de Gmail. Yo lo voy a dar por la cuenta de Gmail, para que sea un poquito más rápido, ¿vale? Vamos a darle por esta cuenta. Así como que lo daré.
Ok, nos dicen aquí, Winnie, bienvenido, publica tu sitio hoy mismo, vamos a crear tu sitio. Ok, empezamos con tu sitio. Ok, bien chicos, les explico, les voy a explicar poco a poco, paso a paso, pues, para que por lo menos tengan una idea ahí, no se vayan a perder. De todas maneras, si tienen alguna duda, ya saben, me lo pueden dejar en los comentarios. Aquí, Winnie, esta plataforma nos muestra varias plantillas y sus categorías. Tenemos el de negocio, tienda online, fotografía, video, música, diseño, restaurante. Lo voy a explicar, les voy a dar clic para que lo vean. Mira, que nos muestra aquí unas que otras plantillas. Eso es como que unas muestras por ahí. Este, también está música. Vamos a entrar en música. Aquí verán algunas plantillas, ¿lo ven? Excelente. Y bueno, aquí también tenemos como quien dice las nuevas. Vamos a darle aquí en las nuevas. Unas nuevas plantillas. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos aquí. También, ustedes señalan aquí la plantilla que les guste. Y antes de editarlo, lo pueden ver así como que en modo prueba. Vamos a darle clic para que lo vean. Cargando. cargando. Dios, pero aquí también más lento, vale. Me disculpen por eso, chicos. Ok, bueno, aquí lo ven. Ustedes ven su portada, su galería, su musiquita aquí, la cosa, la, etc. Claro, no es así como lo van a tener exactamente. Ustedes con la imaginación, ustedes le van incorporando que su fondo, sus imágenes. Ok, voy a cerrar aquí un momentico. Y voy a darle a la opción en blanco. Voy a coger una opción así que no tenga nada. Para empezar de cero, para poderles enseñar poco a poco. Ok. Vamos a agarrar algo que no sea tan complicado. A ver. Voy a agarrar. Este, vamos a darle a ver primero. Diseño clásico en blanco. A ver. Sí, bueno, es algo sencillo, normalito. Ok, me gusta este. Vamos a darle a editar este sitio. Fucking internet, vale, que fuck you. Pues si se pregunta que si uso wifi, no, no uso wifi. Uso internet con cable. O sea que el internet es una mierda. Ah, bueno, la página también tarda un poquito así en abrir, en editar la cosa, en porque ustedes saben que está cargando la cosa. Dios santo. Ok, y aquí ya me está cargando, me dice bienvenido, empieza ahora. Aquí te está dando como que un video de bienvenida, así como que para iniciar. Vamos a cerrar aquí. A ver. Bienvenido, Wix. En menos de un minuto conocerás las funciones más básicas del editor. Bueno, ok, ya nos dio las bienvenidas. Ok, ya una vez que estemos aquí, todo cargadito y la calidad, bueno. Lo principal, vamos a cerrar esto aquí. Lo principal que tenemos que hacer es buscarle un fondito a esto. Vamos lo voy a tratar de hacer lo más simple, lo más rápido que pueda, para que no se alargue tanto el video, pero de manera de que ustedes lo puedan entender, que ustedes saben que ustedes los hombres entienden más rápido que las mujeres. Para las chicas, aquellas kawaii que quieren hacerlo bonito y la cosa, yo los hago más por ellas, como que para que no diga que yo las quiero yo. Así que, vamos, ya yo cogí aquí unas que otras imágenes. A mí me gusta este personaje, se ve muy de calidad, se llama Asunimikudare. Ay, yo no sé cómo se pronuncia eso, yo no soy tan anime, pero me gustan unas que otras cosas también. Vamos a coger un fondito por aquí, a ver. Uno que sea grande. Una grande de 3000, ¿será este? Algo que sea bonito, algo que sea azulito. A ver. Vamos a abrir aquí por esta parte. Abrimos. Ay, pero es que está lento mi internet, ¿vale? No me quiere ayudar, es nada. Bueno, ya me cargo aquí, lo voy a guardar. Guarda escritorio. Bueno, listo, ya. Ok, vamos a agregarlo aquí. Aquí tenemos varias opciones. O sea, como vean, aquí tenemos el fondo, agregadas, app. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Primero lo primero. Fondo. Como el fondo, aquí tenemos una que otra zona. Ah, la página ya nos da unos como que unas alternativas y unos fondos que se reproducen por sí solos. Son como unos videitos, como quien dice, ¿lo ven? ¿Sí se fijan? Y otros sí son así, imágenes normales, como ven. Pero bueno, ya yo cogí ya un fondito mío. Para que ustedes sepan, le voy a en imagen. Aquí se nos abre una pestaña que dice elige una imagen para tu fondo. Tenemos la opción carga de imagen. Vamos a dar clic aquí, buscamos la imagen donde lo guardamos. En este caso yo lo guardé aquí en el escritorio. Vamos a darle abrir. Y se me estaría cargando la imagen. Ok, vamos a esperar a que cargue. Esto suele tardar un pelo, dependiendo del peso de la imagen. Así que voy a pausar el video un momentico hasta que cargue. Y ahorita nos vemos. Ok, ya se me cargó aquí ya la imagen. Le vamos a dar a continuar. Escogemos y le damos cambiar fondo. Bueno, ya aquí ya se nos están cargando ya la imagen. Como ven. Ay, sí, mi gente, internet está. Wow, está lentico. Pero bueno, paso por paso. Ok.
Bueno, ya tenemos ya un fondito, ustedes le cogerán si lo quieren modificar ese fondito, si le quieren colocar alguna bichita, lo que sea. Entonces, vamos a eliminar lo que no vamos a usar ahorita. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto también. Cosita insignificativa. Que más bien eso nos pone un poquito feo la cosa. A ver, no, eso lo vamos a cerrar. Después vemos con eso. Vamos con lo principal, vamos a cerrar esto por aquí, un momentico aquí. A ver, ok. Ok, listo, listo. Bueno, ya tenemos el fondo, ahora vamos a buscar... Estaba arrimando la silla. Ahora vamos a buscar una portada para la imagen. Vamos a ver. Una portadita. Ah, bueno, este me gusta muchísimo. Bueno, ya por cierto ya está cargado, vamos a guardarlo. Y hacemos el mismo procedimiento. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a darle clic aquí. A esto. Dice cambiar imagen. Y es la misma cosa. Ustedes lo que pueden también hacer bueno, ya a medida que lo vayan a agregar, agreguen todas las imágenes que quieran, todo lo que les gusta, para así de una vez, pero no tengan que estar esperando. Vamos a darle eliminar para este lado, eliminar. Cargamos una imagen aquí. Otra vez hacemos el mismo procedimiento, ¿lo ven? Por eso que yo les digo, pues es mejor que lo carguen y ya tengan todas sus imágenes listas, pues. Lo estoy haciendo yo es para que vayan aprendiendo cómo se hace poco a poco. Bueno, como ya les dije antes, esto suele tardar un poquito, yo no sé si a ustedes les corre más. Yo voy a pausar el video otra vez. Y bueno, no me morí. Ok, bueno, aprovechando la ocasión que mientras la pausa yo también agregué unos que otros iconos. Estos son iconos, imágenes PNG. Ustedes lo que van a hacer es, bueno, colocar en Google, para las chicas, los que no saben todavía. Ustedes colocan que imágenes, bueno, en este caso yo sé que a muchos les gustan, igual PNG. PNG significa aquellas imágenes que no contienen fondo. O sea, de manera que ustedes le dan clic, vamos a hacerle, ustedes no ven nada de alrededor. Esto es para decorar algunas que otras cositas que ustedes quieran. Ok, bueno, ya como les quedamos, que okay, vamos a coger la portada, agregar, guardar, dice guardar aquí, vamos a guardar y continuar, ya después yo les voy aplicando eso. Por aquí un momentico esto, que okay, le toma, ok. Y bueno, bien, ya aquí tenemos como quien dice la portadita. Bien, vamos a quitar esto, que no tenga nada así, ni cosas raras por el estilo. Bien, ya vamos poco a poco así como que personalizando nuestra página. Bien, ok, vamos a seguir agregando unas que otras cositas, como por ejemplo, los iconos que ya les había mostrado. Estamos aquí en opción, mis imágenes cargadas. Ok, vamos a coger este, las cositas que ya había cogido. Vamos a agregar aquí. Ok, ya se nos cargaron aquí, ustedes vean, coño, pero se me mocharon esto, nada. Le dan clic y lo movemos así, lo ponemos un poquito más pequeño, donde ustedes les guste. Movemos esta cosita para acá, o lo movemos para acá, vamos a cerrar esto aquí. Movemos esta cosita para acá. Ustedes ven como lo prefieran. Vamos a mover esto aquí. Si se ve muy grande, ustedes lo van a poner más pequeño. A ver. Vamos a poner esto para acá. Un poquito para acá. ¿Quién será ese que está gritando? Ese es un niño especial. Para lo que ustedes saben ya que es un niño especial. Y yo veo unos apartamentos que se escuchan de una y mil veo. Ok. Movemos este para acá. Vamos a ponerlo bonito. Vamos este para acá. A ver, de manera que quede parejito. Vamos a ir bajando. Poquito a poquito, ok. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Ay, despacito. Despacito. Suave, suavecito. Y lo ponemos aquí en el medio. Pam, pam. Pam, 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 pam. Ok, bien. Yo creo que así estamos bien, ¿no? Sí, así estamos. Un poquito para acá. Ok. Ya bueno, ya tenemos esto lo principal, tenemos la portada, ya tenemos el fondo, uno que otro iconos por aquí, ustedes van personalizando poco a poco. Ok, ¿qué hacemos con esto que está aquí? Estos son como unas barras, una clase de colocar sus imágenes o sus fotos de Inbo. Van a hacer el mismo procedimiento, ustedes lo mismo, cambia de imagen, carga la imagen que ustedes quieran. Vamos a darle para allá. De esta manera, yo voy a coger esta, vamos a coger lo mismo, para no estar perdiendo tiempo. A ver, sí, yo creo que ya cargo ya. Cogemos esto. Cargamos. No, ya está listo ya. Vamos a ver aquí. Elegir imagen. ¿Qué es? Elegir imagen. Oh, bueno, también podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos la opción de diseño. Cambia el tipo de diseño. Por si no le gustan este, ven. A ver. Aquí tenemos tipos de marcos. Descubre más marcos. Aquí la vamos bajando. Esto es una clase de marco a esta. A ver. Ok, pero si en el caso de que quieren algo que se mueva por sí solo, ustedes lo que van a hacer es, lo eliminamos, vamos a eliminar eso, vamos a empezar de cero. Vamos a eliminarlo. Eliminamos.
Eliminamos. Ok, bueno, ya eliminamos aquí por si para enseñarle otro tipo de diseño. Entonces vamos a dar aquí en agregar. Y buscamos, como quien dice, a ver, diapositiva. Le vamos a dar la opción diapositiva. Bajamos. Uy, aquí no nos aparece la cosa. ¿Dónde queda la cosa? A ver. Ventana. A ver. Galerías. ¿Serán galerías? Ah, sí, perdón, pero vamos a darle la opción galería. Ok, bajamos aquí. Aquí nos aparece también galería WePro. Esto creo que te pago, no estoy seguro. Galería cuadriculada. Estos son los tipos de diseño que ustedes quieran. Tenemos así, galería de ancho total. Si ustedes cogen esto, la pantalla se la va a poner así totalmente pura, así que no les recomendaría que lo hagan. Galería así, tipo cinta. Ok, vamos a coger esto, acordeón, porque es un acordeón, algo bonito, algo simple. Ya vamos a mover esto para aquí abajo. Lo movemos. Movemos esto para acá. Ustedes lo quieren colocar hacia la izquierda, a la derecha, o lo quieren poner así, a lo largo, como ustedes quieran, pues. ¿Vieron? Ok. Estas imágenes ustedes le dan, pueden también aquí darle cambiar estilo. Ustedes cambian el estilo, lo pueden poner así, lo pueden poner para acá, o para acá a la derecha, se cruza para acá. Como ustedes lo quieran. El diseño, bueno, ya ustedes saben, pues si no les gusta esto, para que no tengan que estar otra vez buscándolo, ustedes le dan aquí el diseño y bueno, lo cambian también. Vale, en opciones. Aquí ponemos los títulos en cada imagen que ustedes coloquen. O abrir un enlace por cada que van a ver. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a darle cambiar imagen. Hacen el mismo procedimiento. Ustedes lo que hacen es borrar aquí. Le dan en la esquinita, borrar. Ok, una vez que ya esté borrado, agregar imagen. Tururu. Buscamos la imagen aquí. Voy a coger la misma. Voy a coger la misma para no estar perdiendo tiempo. Cosas así. Ok, vamos a darle agregar. Un momento para acá. Yes, ok, le damos OK. A ver, esperamos que se nos cargue las imágenes. Bueno, lo pueden poner ese tamaño, lo pueden poner un poquito más pequeño, como a ustedes les gusta, vamos a bajar un poquito más para acá. Bien, exacto. Ok, bueno, ya estamos bien por aquí. Ah, bueno, ok, antes de seguir con esto, vamos aquí arribita. Esto es como un menú en la cual se le va a abrir la pestaña. ¿Ustedes se acuerdan mi página, no? Que le dice contáctame. Bueno, ustedes van a poner para acá. Ustedes también ponemos aquí, administra menú. Lo administra. Esta es la home, la principal. Ustedes le dan clic aquí y se dirigen para otra, ¿lo ven? Ustedes lo que van a hacer aquí es, eliminan esto. A ver. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe. Bueno, ya listo que esté eliminado. Bueno, lo van a hacer con todos los menús, pero yo voy a dejar dos menús para no tener que alargar tanto el video, porque ya de por sí estaba alargado, así que voy a borrar este. Ustedes pueden Borra, ok. Ustedes pueden ir agregando. Ay, se nos movió otra vez para la home time. Bueno, qué raro. Ok, administra menú otra vez. Ustedes pueden ir agregando pestañitas, que si contacto, mis videos, etcétera, mis imágenes, mis momentos íntimos. Lo que ustedes quieran. Así que yo, bueno, voy a seguir eliminando aquí, porque son cosas innecesarias que no quiero que estén allí. Bueno, ya está eliminado. Vamos a la segunda pestañita. Como verán, aquí se les cambia totalmente. Vamos a eliminar esto también, porque no quiero nada aquí todavía. Ya le voy a poner para que no se les quita el fondo. Ustedes lo van a hacer lo mismo. Van a poner el fondo, o si quieren agregan otro tipo de fondo, como ustedes quieran. Imagen. A ver, buscamos el mismo fondo o ponemos esto, pues, el que le gusta también. Damos fondo. Ok, listo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, listo, ya tenemos esto aquí. Vamos a regresar a la principal. Vamos a terminar con una y después comenzamos con otra. Ok, volvemos aquí. Para cambiar esto,
le damos estilo. Y buscamos aquí. También se puede ir horizontal, se puede ir vertical, como ustedes quieran, izquierda o derecha. A ver, animación también. A ver, ¿cómo que no me cambiaron el estilo? Vale, diseño. Ok, aquí nos muestran los tipos de diseño. Ustedes vean cuál les gusta más. Baja. Yo voy a escoger esta. A ver cómo se ve. Le damos personalizar. Color. Difusor, aquí estamos bien. Aquí cambiamos el color. Yo lo voy a cambiar en azul para que sea más combinadito. Entonces, listo. Al cliquear, lo ponemos en... Vamos a poner en amarillito. O verdecito. Ok. Aquí esta es la barra, este es el color de la barra. Yo lo quiero azulito. Y al pasar el cursor, vamos a ponerlo más claro. O lo ponemos amarillito. Bueno, como ustedes quieran, vamos a ponerlo así. Yo se lo voy a dejar. Bueno, aquí tenemos los tipos de formas. Si lo quieren poner así, si lo quieren poner así, o lo quieren poner así, como ustedes gusten. ¿Vale? Bueno, ya lo puse así de esta manera. Bien, ya estamos aquí. ¿Qué era lo otro que les iba a enseñar? Bueno, ok, ya se me iba a pasar por alto. Tipo de letra. Ábrete. Sésamo. Personalizar. A ver, texto. Aquí tenemos los tipos de fuentes. Vamos a escoger uno que se vea. No, que sea así grandotote. A ver este. Ok. Bueno, así estamos bien. Así para no estar agregando mucho. Bueno, ya personalizamos aquí. Ya tenemos la portada, tenemos el fondo, una que otra caricatura. Vamos a poner algo así como una bienvenida. Lo que tenemos que poner aquí es agregar. Escribimos texto. Y también podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar esto aquí. Y escribimos, bueno, de por sí ya, a ver, de por sí esto ya no se ve. Pero buscamos una fuente que sea más claro a lo que se muestra, ¿no? A ver. Yo voy a eliminar esto, Elimínate. Ok. Vamos a darle a texto. Vamos a poner el título de quién. Ya empiezan los perros a ladrar. ¡Estúpido perro! ¡Cállate! Ok, escribimos aquí. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el color. Vamos a ponerle que se vea un color claro. Un color claro, un color verde. Agregar. ¿Será que se cambiará? Cambiar. Debería de cambiarse. Uy, no se ve. No se ha cambiado. Vamos a ver qué sucede. Edita texto. Ok, es que tenía que sombrearlo. Ya sabes, lo tienen que sombrear primero. Bueno, y cambiamos aquí el tamaño del texto. Bueno, creo que lo puse demasiado grande. A ver. Salimos aquí y estiramos. Ok, bien. Y bueno, esta es una de las primeras opciones que yo también les puedo indicar. Bien. Ya tienes aquí bienvenido y la cosa. Pero si no te gusta tanto este texto ni otras opciones, también les puedo dar un tip, una alternativa que les puede gustar. Ustedes los van y escriben en Google. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ábrete Google, ábrete Sésamo. Y bueno, escribimos bienvenido, lo ponemos en PNG, ya saben. Ponemos imágenes. Bueno, y pues vamos a coger este. Vamos a ver el tipo de imagen, vamos a poner este. Sí, este está bien. Uno que sea azulito, dependiendo del tipo de color. Vamos a poner este. Me gusta más. Ok, bien. Entonces, eliminamos este texto. Yo se lo expliqué para que ustedes sepan, pues. Entonces, para agregar la imagen que acabamos de bajar por Google, hacemos lo mismo. Buscamos imagen. Estamos aquí. Carga de imagen. Buscamos la imagen de bienvenida. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Abrir. Vamos a ver si ya se carga rapidito para no tener que pausar el video otra vez. Bueno, listo, ya se cargó porque no pesa mucho, pero. Entonces le damos agregar a la página. Bien, aquí ya lo tenemos.
Y lo vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y lo ponemos aquí arribita en la cosa. Ok. Ok, bien. Chévere, entonces. Ah, bueno, otro tip también es que a cada imagen que hemos colocado le podemos poner alguna clase de animación. Por ejemplo, vamos a dar aquí al clip de bienvenida. Bienvenido. Y tenemos este. O sea, cogemos este, ustedes ven, ¿ves? ¿Ves la clase de animación? Escoge el que más le guste. Yo en mi caso voy a escoger este. Me pareció más divertido. Personalizar. Pues listo, excelente. Ah, ok. Ustedes, bueno, eso yo lo voy a dejar así normalito. Ustedes se lo van colocando poco a poco, la verdad es que a mí me da pereza ya. Ok, fino, fino. Ya tenemos aquí la bienvenidos. Fino, calidad. Entonces seguimos con este. Ya les expliqué ya cómo cambiar los tipos de diseño y vaina. Ahora bien, ustedes se preguntan, ah, pero ¿cómo coloco una barra de tarea y escribir aquí y vaina? Lo mismo, ustedes pueden poner una pestañita y escribir aquí mis imágenes, mis cositas bonitas, mis kawaii. Pero si ustedes quieren algo más creativo, así, bueno, yo bajé una cosita también. Espero que no le haya dado clic. Ok. Entonces, le damos cargar imagen. Y bueno, le damos clic a esta cosita. Esto es una barra separadora. Ustedes van y colocan en Google. Otra vez van a colocar en Google y colocan barra separadora PNG imagen. Y como vean, aquí les muestran varias barras separadoras, pues si no les gusta. También la página lo ofrece, pues. Pero si ustedes quieren algo más bonito y vaina, mira que está Naruto y la cosa, bueno, ustedes sabrán, pues. Yo lo estoy haciendo algo rapidito para que ustedes lo vayan colocando. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Y lo voy a estirar hasta que se empareje con el cuadrito de la imagen. ¿Lo ves? Entonces, a esta imagen le voy a aplicar un tipo de animación. Bueno, ya de por sí ya tiene ya. Pero, ok, ya tenemos esto aquí. Y bien, le agregamos, aquí sí le voy a agregar un texto. Si ustedes lo quieren poner en PNG y la cosa, bueno, háganlo también. Pero yo voy a hacer algo muy sencillo, así que voy a poner esto aquí. Nuevo texto y escribimos aquí mis imágenes. Ahora esto aquí. Y colocamos mis imágenes. Mis imágenes kawaii. Y le bajamos aquí el tamaño. De esta manera sombreamos esto aquí y le colocamos un texto que se vea. Ok, y ya estiramos esto. Ahí está el niño. Y bueno, aquí le damos aquí otra vez, edita texto. Si no le gusta tanto el tamaño, lo ponemos un poquito más pequeño. Y bueno, lo acomodamos aquí, lo ponemos para acá. Pero bueno, no sé si lo llegan a ver. Movemos esto para acá, que creo que se movió un poquito más para acá abajo. Ok. Bien, listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro fondito, nuestras barras, la cosa, la bienvenida. Si ustedes poco a poco le van agregando cositas, pues. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo yo agrego una música a mi página para que se escuche? Muchos de ustedes conocen algunas páginas por ahí, pero a través de códigos también se agrega a esto, pues. Yo conozco esta página desde hace mucho tiempo y los códigos que he intentado agregar aquí como que ya no funcionan, los HTML. Ahora piden HTTPS, el link de página directamente, como que no cuadra. Vamos a esperar más adelante si esto llega a funcionar. De todas maneras yo les voy avisando, les voy informando a través de que yo vaya haciendo videos. También quizás algunos se estén preguntando, pero Manuel, ¿cómo yo coloco los visitantes aquí, los que me ven y la cosa, los que visitan? Sí se puede colocar, hay un modo. Pero como les digo, la página tiene un problemita con esos códigos y como que no los resulta. Por eso es que si ustedes visitan mi página no lo ven. Y yo coloqué aquí visitantes arriba con los números quienes me van a visitar. No quiénes son las personas que van a visitar. Eso lo ofrece la App Market de esta misma página. Así que bueno, ya ustedes verán. Más adelante si llego a encontrar la forma de cómo colocar esto en esta página, yo se los hago saber, ¿ok chicos? Pero por ahora, confórmense con esto. Miren que estoy haciendo todo lo posible por ustedes, porque ustedes saben que yo no quiero mucho. Bien, entonces seguimos. Vamos a cómo agregar una musiquita. Entonces colocamos aquí. Mira que aquí nos ofrece varias aplicaciones. Ustedes le dan en categoría. Tenemos análisis, blog, reserva, negocios, diseños, eventos, la app hecho por Win, videos, etcétera. Pero bueno, vamos a colocar aquí música. Ok, aquí nos ofrece Win, no sé qué, bla bla, varias categorías. Bueno, yo como tengo SoundCloud, bueno, si ustedes quieren agregar algo de SoundCloud, si tienen alguna música de SoundCloud y la cosa,
Yo lo voy a dar aquí. Ya le di clic, ¿no? Le di clic. Ah, bueno, aquí está. Ok, vamos a bajarla. Lo bajamos y lo bajamos hasta que nos den un poquito más de espacio. Ok, ¿qué hacemos con esto? Entonces nos vamos a la página de SoundCloud. Parará. Déjame cargar un poquito más lento la cosa, ¿no? A ver. Y buscamos aquí lo que a ustedes les guste. Algo, no sé, música kawaii. No sé, escuchamos un tema por ahí. A ver. Vamos a ver qué tal se escucha este. A ver si se escucha. Como que no se escucha. Vamos a ver este. No sé si es mi internet, porque mi internet también está bajo. Bueno. A ver, algo que sea bonito, vale. Algo que sea bonito, no te pongas tu voz. A ver. Bueno, este está bien, este me gusta. Entonces, para poner esta música o lo que ustedes quieran colocar o crear una lista de música, le vamos a dar a compartir. Estamos aquí en mensaje, integrar, creo que es la cosa. Integrar, ok. Y ponemos este código. Esto aquí nos demuestra la imagen completa, la portada. Pero si no quieren que nos muestre la portada de quien lo creó, también lo podemos poner de este modo. Bien. Aquí tenemos nos muestra la lista de música. Como ustedes verán, una lista de música. Y pues, para que le reproduzca la música automáticamente cuando lo vayan a visitar, ustedes le dan aquí, más opción, activar la reproducción automática. También cambia el colorcito, el botoncito, como quien dice, este botoncito azul. Vamos a ponerle uno verdecito. No, azul, para que combine con la página. Mira que yo me fijo mucho en los detalles. Ok, bueno, entonces agarramos este código. Vamos a copiar. Nos vamos a la página. Aquí le damos clic, cliqueamos, doble clic. Y colocamos el código, actualizar. Se verifica el código digital, vuelve a intentarlo. Ah, ok, es que no se pegó la cosa. Ahora estamos aquí, no es. Copiamos. Ok, y le damos actualizar. Como ven, ya se nos cargó nuestro reproductor. Epa, ¿qué me sube tan arriba, papá? ¿Qué me sube tan arriba? Ok, bien, tenemos nuestra musiquita aquí. Ustedes dicen, ay, pero es que quiero agregar un video de YouTube y la cosa. Bueno, también podemos hacer lo siguiente. Le damos a agregar. No, mentira. Vamos a cerrar esto. Buscar una aplicación que sea para videos de YouTube. A ver. Colocamos aquí video. Videos. Ah, bueno, aquí tenemos una aplicación de agregar un videito. A ver si ya se nos cargó aquí. Ah, bueno, se nos cargó aquí arriba, yo ni cuenta me di. Ok, vamos a bajarlo. Lo que hacemos es bajarlo. Lo ponemos aquí. Recuerden, ya ustedes lo van colocando, decorando, que si la barrita lo ponen aquí. ¿Y ustedes saben cómo se hace eso? Ok, y bueno, buscamos, entramos en la página de YouTube. Y bueno, ponemos alguna clase de, no sé, anime. Para que quede relacionado con las cosas. Bueno, vamos a poner esto aquí. Bueno, sí, vamos a poner esto aquí. Entonces ustedes van a agarrar este link, lo copian, cerramos aquí. Ok, entonces le damos doble clic. Y pues pegamos el link del video. Actualizar. Ok, aquí reproducir, al cargar, reproducir, al continuar. Usted lo modifica como quiera. De todas maneras que no se choque, pero es la música que suena. Esta vez el estúpido sensual perro. Bueno, aquí tenemos ya el videíto y la cosa. Todo bien bonito. Bueno, ¿qué más? ¿Otra cosita le podemos agregar? Ah, bueno, esa cosa de que si, sígueme en mis redes sociales. Si tienen algunas redes sociales por ahí. Entonces copiamos aquí redes sociales. Ta-na-na. A ver. Ah, que no lo estaban buscando. Ese soy yo, de redes sociales. Vamos a agregar.
Y bueno, aquí está los iconos de la cosa, de agregar o eso, pues su página, su Twitter y la cosa. Bueno, pues. Entonces, bien. Vamos a bajar esto un poquito para acá. A ver, ¿dónde está la cosita? Uy, se nos está reproduciendo la música. Una pausa para acá. Y a ver. Ok, vamos a bajar esto aquí. Vamos a bajarlo. De manera que movemos esto para acá. Pues si ustedes se preguntan, pero es que yo no veo la lista de la música. Bueno, vamos a bajar aquí. Ok, y aquí se muestran, ¿ves? Ya aquí se muestra ya la lista de música que ustedes agregaron. Entonces, bueno, vamos a poner esto para acá. Bueno, bien, ustedes le dan doble clic. Y en cada imagen ustedes le dan clic y agregan aquí el enlace de su página, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, lo mismo que hicimos con mi video de YouTube. Ok, bien, entonces esto ya vendría siendo lo básico, ¿ves? Bueno, ahora pasemos a la otra página que lo dejamos así en blanquito. A ver. Vamos a darle clic. Administra menú. Bueno, ustedes dicen aquí, pero ¿cómo le cambiamos el nombre? Bueno, ustedes le dan doble clic aquí y ponemos que... contacto, me voy a poner contacto, igual. Bueno, pueden poner aquí también inicio, la cosa, como ustedes quieran. Ok, hecho. Y bueno, tienen esto aquí, pero ustedes le pueden colocar algún tipo de fondo. Bueno, si no les gustan esto aquí blanco, ustedes lo que pueden hacer es agregar una imagen. Vamos a poner algo, este pandita. Que tenemos este pandita. Pueden colocarle cualquier tipo de imagen, lo que sea, lo que les guste. Hacer variado, lo que quieran. Ok, ya tenemos este pandita. Y bueno, ya como esta página decimos contáctame, ya sea, ustedes pueden ir agregando barra, que si video, mis imágenes, mi esto, mi aquello, la cosa. Entonces, yo voy a poner aquí contáctame, vamos a ver si nos aparece aquí la... contáctame. A ver si nos aparece el formulario de contacto, ok. Vamos a agregar. Y lo ponemos aquí. Voy a ponerlo más grandecito. Bueno, yo creo que así está bien. Bueno, aquí está. El email que es el email que ustedes se crearon, ¿vieron? El email, de manera que la gente que se le vaya a enviar y la cosa. Pero no es necesario que coloquen esto, ustedes pueden colocar cualquier otra cosa como ya les dije antes. Ok, tengan en cuenta que cada modificación que ustedes hagan para que no sé, en el caso de que si les reinicia la máquina, la cosa que digan, no fucking. Ustedes le van dando guardar por si acaso. Vayan guardando cada modificación que ustedes hagan, ¿vieron? Entonces ya eso se nos va cargando. Que le han hecho. Una vez que ya lo tengan ya hecho, vale, aquí. Bueno, una vez que ya lo tengan hecho, le dan publicar. Que le dan publicar aquí. Entonces ustedes le han hecho. Listo. Bien. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a loguear a la página. Yo voy a utilizar una cuenta falsa. A ver. Adiós. A ver, tengo mayúscula. A ver. Si esta vez entra. Dios mío, cárgate. Ok, bueno, ya estamos aquí en nuestra página de Inbox. Vamos a principalmente editar. Y nos vamos aquí a donde dice los panes, configuración de la visibilidad de los panes. Nosotros vamos a desactivar todo, completo. Todos los paneles, desactivar. El único que vamos a dejar activado es uno que dice panes, contáctame. Entonces lo ponemos todo, panes, contáctame. Vamos a actualizar. Ok, listo. Una vez que ya tengamos eso ya, le damos clic en nuestro perfil, entramos en nuestra página de perfil. Veamos que cargue. Y la cosa... ah, bueno, aquí se nos apareció esto. Así que yo voy a regresar para atrás. A ver qué sucedió. Allí. A ver qué nos dejamos por ahí activado. Ah, pane mi sticker. Vamos a desactivar también. Desactivar. Ok, ya listo. Ya creo que ya se nos desactivó todo. A ver. Bueno, listo ya. Así. Vemos a nuestra página de Inbox, ok. Ya vemos que no tenemos absolutamente nada de nada. Entonces aquí vamos a editar.
background, ponemos transparente, ¿saben? Aquí también hacemos lo mismo, texto, no, esto no. A ver, no, ya está listo, ya creo. Y es que no se nos complica la cosa. Ok, bien, ya tenemos esto todo aquí en blanco y vamos a irnos a copiar, como quien dice, este código se los voy a dejar el link en la descripción del video para que se los descarguen de todas formas. Y bueno, aquí yo voy a borrar esto. Bueno, aquí donde les voy a escribir, aquí ponen su link de la página de Win. Así les va a aparecer cuando le descarguen la nota. Entonces vamos a la página de aquí del editor. Y bueno, cuando le damos publicar, lo que hacemos es copiar este link que se nos aparece. Damos copiar. Borramos esto aquí. Pácata. Y pegamos nuestro link. Entonces copiamos todo esto. Copiar. Nos vamos a nuestra página de Inbu. Vamos a editar. Editar custa HTML. Pegamos. Le damos save. Esperamos que se nos cargue. A ver. Y bien, ya se nos cargó nuestra paginita. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Y ya se nos reproduce la música automáticamente. ¿Lo ven? Entonces, vamos a bajar un poquito la música. Entonces, si le damos aquí a contáctame. Bueno, ya tenemos ya la otra paginita también. ¿Y bien? Bueno, listo. Ya lo demás dependerá de ustedes que le quieran colocar, le quieran seguir colocando. Recuerden que cuando vayan editando y la cosa, vayan dándole guardar y le dan publicar. Porque si no le dan publicar, de pronto no le van a aparecer otra vez aquí a la página. No es necesario que tengan que entrar y editar HTML y volver a hacer lo mismo. No, ustedes la han actualizado, ustedes lo hacen aquí completo. La han actualizado de manera que aquí le va a aparecer igualito. Y bueno, bien, eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado. Me disculpa que el video haya sido un poquito largo, pero créeme que valdrá mucho la pena. Me lo van a agradecer porque sé que me lo van a agradecer mucho. Ah, bueno, por si se pregunta también, pero Manuel, mira que hay una publicidad. Y bueno, si ustedes tienen los reales necesarios, yo porque soy pobre, soy de Venezuela, nos usamos dólares para aquí. Gracias a nuestro querido y amado gobierno. Lo dije sarcásticamente. Bien. Bueno, ustedes pueden quitar esta opción, lo pueden hacer de la página oficial de Win. Y bueno, ya no les aparece en esta bendita publicidad. También hay otra forma también para quitar esto sin que tenga que estar pagando. Pero vaya, yo estuve investigando eso y es un poco complicado, de verdad. Es que me da mucha caligüey y pereza. Ni siquiera hasta yo lo hice, porque ya yo lo dejé así. Ya, lo importante es que se vea bonito la página, en fin. Ya. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado. Vamos a poner un poquito menos. Ya, bien, aquí quedó. Ya se nos carga, aquí están las imágenes. Bien, quedó cuchi, quedó kawaii, como a ustedes les gusta. Y bien, eso ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denme like, compartan. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Y bien, nos vemos en un próximo video. Chao, chicos, los quiero, un abrazo. Nos vemos, cuídense, chao, bye, bye. Me fui.